pum pam 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 pam. Y, el, y la peluca quedó como de... como de con Adriana Aguirre, que está mejor que yo. Bandana, Bunker, C. Cacho Rubio, Carmen, Barbieri, CH, Chota, Chespirito, de Brito, Ángel, el 10, Maradona, F, de For, Ricardo, Farro, Monifazo, G, Guillote, Guido Su, dame la G, dame la U, dame la I, dame la D, dame la O. Guido Su, Guido Su, Guido Su es el mejor, el mejor, el mejor. Guido Su es el mejor. ¡Wow! Bárbara. Todo será mucho el mejor. ¿Vos quién sos? Será mejor, pero ¿sabes quién soy yo? ¿Quién? Soy la Barbie. La Barbie. Este amiga. Bárbara. Vamos. Este hermoso abecedario. Soy la Barbie. Empapada de glamour. Digo tranquila porque la veo con los ojitos cerraditos así. Soy famoso. ¡Wow! Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Muy bien. ¿Vos cómo muy bien. Estás? Ay, yo estoy bien. Yo aplicada de AstraZeneca ayer mismo. Y la verdad que caí. Hasta ahora Sinofar parecía que me hubiera puesto agüita, pero esta me puse, me la pusieron y mi cuerpo lo sabe. Sí, sí. Y tu cara se, en tu cara se te, y tu mi pelo todo. Sí, porque hoy está como, como realmente que te levantaste de dormir la peluca. Me levanté de dormir la peluca y la puse. Sí, estoy así, pero bueno, nada. El público no se merece que yo esté así. No, vos siempre das todo. Doy por todo eso, y también el público sabe que si te estás un poquito más para abajo. Para abajo, estoy así, bueno, porque tengo algún AstraZeneca que estoy de furia. No te esfuerces. Chicos, hoy que tenemos. ¿Qué? Espectáculo. Espectáculo, coletazos de lo que pasó. Entrevistas a Wanda Nara, Icardi y todo. Icardi, por favor, parece que lo vieron. Como vi un meme por Twitter que decía que estaba todo peinadito a la gomina con un saquito. Decía, parece que al viejo lo bañaron, lo peinaron para llevarlo a la cola de los jubilados. Al viejo que es un jovencito. El viejo que es un jovencito. Pero estaba tan. Viste que se viste muy viejo con esos ponchos, esas boinas, esas cosas. Me gustó ese look. Ese look, a mí me gustó también. Y con mate al lado del hogar. Con mate. Mi vida. ¿Ese quién se lo puso? El marido de Zaira Nara, que están los dos vestidos así, que van a todos lados. Y hasta le hizo la pata en su momento para que se vaya a comer a la China esperándolo en el auto en la puerta del hotel. Ay, qué pioja, le hubiera pagado una habitacioncita. Algo de la vida, por favor. Que no me acuerdo el nombre porque es tan complicado el nombre del marido de Zaira. Sí, es complicadísimo. Pero bueno, todo empezó. En esta entrevista, que no fue así nomás, porque al principio la entrevista fue pactada en 50. ¿Saben lo que le pagaron a Wanda Nara? Porque no fue dólares. Mi amiga, no. ¿Qué? No, un poquito menos. Ah. No. 58 mil dólares. Le pagaron 58 mil. Con 8. O sea, si vamos a hacer la transformación en pesos argentinos, serían como 11 millones y pico de pesos. Que ella no es que por no la es, plata, pero habrá dicho, pero, bueno, yo cobro porque a alguien le tengo que cobrar. No, pero no somos tan amigas que te lo hago gratis. Que no, que nunca. Wanda es una fenicia de todo esto. Me sirve para cartera, me sirve para lo que sea. Eso mismo. Pero en la tarde, antes del reportaje, fueron todos, fue Susana, los tres chicos de Wanda, fueron a un parque de diversiones que se llama Le Jardin de Aclimation, o algo así, donde no hacen más que exponer a Susana a todo lo que no tiene que hacer. La subieron a una silla voladora. Ay, Susana. No. Susana, que se hace la contenta, se hace la alegre, pero con el frío que hace en París, me la suben a una silla voladora que le pega el viento a la cara y pobre Susana. Susana, ay, qué joven que soy, pero no es para exponerla a semejante. Está muy bien, pero tiene 70 y pico de años. 70 y pico. Entonces la silla voladora es hasta un término. No es. Viste que es como en la calecita cuando te hacen pasar que te miden. Sí. Ahí en un momento
tenés que mostrar el documento, ¿no, señora? Claro, claro, es como, es eso. Es como que, y mirá a tu abuela. Tu abuela tiene 75 años. Vos a tu abuela de 75 la meterías años. Las meterías a una silla voladora. Susana, porque Susana tiene que hacer todo. Susana, ¿no? Es siempre joven, forever young. Para mí ya tendría que esperar espléndida que venga el invitado en la que silla venga voladora. El invitado, Bueno, la transmisión, la verdad, que hubo muchas críticas con el tema de las luces. Lo que pasa es que Susana tiene el antes y el después. La ves en una foto con una persona en el aeropuerto, es lo que no es. Y en lo de, y en la nota de Susana, en la nota de Wanda, jovencísima. Yo lo que hago es un pedido a la humanidad, a la solidaridad, que le cambien, que vuelva Miguelito Romano al pelo. Estaba, de Susana. Mirá, justo en la nota, en la revista Hola apareció Miguelito Romano hablando de todas. De todas, pero merece un Miguelito Romano en el pelo. Estaba yema, el color no era el blanco, eso era color yema. Y no me vengan a decir que la luz es esto y que la luz otro, porque la luz que le venía también la hacía como 50 años más joven a Susana. Susana estaba espléndida, estaba divina, Wanda también. Hablaron muy correctamente y si quieren recordar, tengo las partes, los audios donde las entrevistas que... ¿Él habló algo? Él no, ahora te cuento lo que va a pasar con él. Esto es un teje, esto es un negocio, me encanta, Humberto. Me encanta. Pero tenemos el primer audio donde directamente ya Wanda empieza a contar algo. Con la chica que nos organiza acá las fiestas en París y sí, me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación. Raro. Y me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro. Bueno, la busqué y buscando, empecé a ver como pantallazos. De un chat con una mujer muy famosa que ya saben. Estoy siempre con el teléfono y lo primero que tipo se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira, y puse una historia le dijiste zorra. La primera vez que vos le revisabas a Mauro el teléfono, no le estabas revisando, estabas buscando una mentira. Cosa. No, estaba buscando la foto. Siempre busqué, revisé y qué sé yo, sí. Y nunca encontré nada. Y cuando había algo, muchas veces él me lo mostraba o mira la conversación con la China. Confianza de... Nosotros empezamos como amigos nuestra relación. Sí, claro. Somos memoriosos. Se conocen mucho. Como una relación que nos contamos todo. Él siempre me contaba todo a mí. ¿Cómo reaccionaste? Porque vos, creo, eras bastante amiga de la China Suárez, ¿no? No tanto. No, amiga no. Ah. Tenía buena relación, cordial. Ajá. Y bueno, nada, a partir de eso que yo vi, mi enojo fue una mirada capaz... machista, como tenemos sí, en general machista. Con todo, le eché la culpa a la mujer. Después, obviamente, cuando empezás a ver, decís, no, pará, yo con vos no tengo nada, es tu vida, vos sos... Comparto que una mujer pueda ser libre, me encanta y lo admiro, yo soy como muy chapada a la antigua. Soy muy chapada a la antigua, guau. Claro que fue buscar la foto, pero bueno, de ella decía. Pero a mí que lo que me llamó la atención es que dijo pantallazos en el teléfono. A mí yo lo interpreto pantallazos como captura de pantalla. Pantallazos, pero es raro. Porque porque si no te tenés que meter directamente en la conversación en y buscar pantallazos. Puede ser una captura de pantalla. Captura de pantalla, porque si fue a ver, como ella explica, fue a buscar las fotos de la nena para el cumpleaños y papá, y entre las fotos ves pantallazos, yo interpreto que son capturas de pantalla. Pero nadie aclaró, nadie preguntó nada. Susana no estaba. Pero es muy chapada la antigua, eso es lo que me quedó. Tan chapada la antigua es también la madre de Wanda Nara, que directamente le dijo, nena, no te separes, perdonalo, es una pavada. ¿Cómo hacía mi abuela? Agárrate del pantalón de la bragueta y no lo sueltes más en tu vida. Por no, eso lo voy no, a dejar, tal cual. Aprovecha todo esto. Y en este último audio que tenemos de Guantanara dice esto. Confiamos los dos ciegamente en sí, todo, o sea, yo pongo las manos en el fuego en Mauro. Chamuscada. Por todo, pero sentía que acá había habido un quiebre. Había habido. Y bueno, y después fue él el que me contó que sí, que se nos quedó que hubo un encuentro, que no fue nada, que yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. ¿Pero un encuentro donde en París? Sí. Susana, ¿ella vino a París? Parece que sí. Cuando él me lo contó, lo primero que hice fue llamarla, porque sí teníamos una relación de conocernos. Y bueno, pudimos hablar. Yo lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que yo había puesto. Porque le dijo zorra. Que fue un poco dura. Machista.
Y nada, y hablamos. ¿Vos le pediste perdón a quién? ¿A ella? Sí, por una historia que yo había puesto una palabra que Susana, un poco fuera, en la nota. Un poco, no muy elegante. Ah, entonces, ¿hubo una videollamada que vos hiciste? No, eso fue otra. ¿Con la China o no hubo una videollamada? ¿Fue videollamada? Y bueno, a los 5 días de ese supuesto encuentro que me cuenta, yo ahí rebobino y me acuerdo de que estaba de que en ella, una fiesta, en un recital. Me había llamado, no sé si me había ni siquiera llamado a mí, yo hasta había otra persona y le dijo, pásame con Wanda, y yo estaba así, con mis dos hijas acá sentadas a UPA, y eso se lo pregunté, porque soy, viste, yo... 5 días antes de comérselo a Maduro. ¿Te habías estado hace 5 días? ¿Hace 5 días te lo habías encontrado? No, hace 5 días había estado acá. Susana y, no está. Y no. Pidió hablar conmigo, sabiendo que yo estaba con toda mi familia. Entonces, ay, no entiendo, esa le pregunté bien. Porque no me acuerdo, te juro que no me acuerdo de la explicación. Igual lo que hablamos va a Susana, quedar. A mí no me interesa no ni entiende. Mirar detalles, ni qué sé yo. Susana, la verdad que no había ni leído. Entonces, la verdad, a ver si me repetí. La verdad, Susana no estaba la nota. Susana estaba en cómo le daba la luz, el color del pelo y la ropa que se iba a poner. Le dijeron 2 o 3. Mira, esto pasó. Claro. Lo único que le preguntó en un momento así como picante fue decirle: ¿y quién le pagó el hotel a la China? Le dijo así. Fue lo único picante. Era una nota para, no para, para aprovecharla más, para decirle más cosas. Para $58,000 le pagaron, por favor. Pero lo que más se enojó al otro día, porque al otro día llamó y mostró el teléfono a la cámara, todo, mostró Yanina Latorre. Y al otro día le mandó le habló como 10 minutos Wanda Nara a Yanina Latorre, contándole que la foto que más le enojó de todo esto fue una foto que le mandó la China a Mauro Icardi, ¿no? Mauro Icardi en una cama de yoga, tirada, abierta de piernas. Esta foto no, ojalá, tengo una gana de ver esa foto. Eso lo contó Yanina. Mostrando, sin mostrar la foto, toda la conversación y todo lo que había dicho todo esto. En una pose sensual de la China, donde dice así, en esta foto abierta, en posición yoga, dice... Me da vergüenza a mí decirlo. Me calienta que me terminen adentro. Dice eso. Dice así la China Suárez que esto fue lo que más la enojó de la vida. Entonces, esto no se sabe qué va a pasar, porque la verdad que de la nota aparece un pantallazo de Mauro Icardi como vestidito así como para ir a cobrar la jubilación, pero esa nota no la pasaron. ¿Querés verlo? Tenés que verlo por Paramount Plus. Eso es el enganche que dijeron para todo esto. Y bueno, dice que hubo pelea, que esto no se sabe si van a seguir juntos, porque parece que el pibe Mauro no tenía mucha gana de dar nota, y aparece el Paris Saint-Germain no estaba muy de acuerdo con todo esto de que él apareciera haciendo una nota. Y se dice también que, bueno, esto, no sé si la relación va a durar, porque hubo reproche, quilombo, peleas entre Mauro y ella después de la nota. Después, por otro lado, el que habló directamente también con Vicuña con Wanda también. Porque para quejarse de la China. Dice que le compró la casa, le compró la famosa casa del country, que le hizo firmar la escritura. Entonces, hablando mal de la madre de tus hijos, le firmó la escritura y directamente la estrenó la casa con Nico Furtado, el actor de Diosito ese chico tan rico. La estrenó con él. Él se entera y directamente manda una historia a sus redes diciendo... Se terminó la relación. Claro, porque él le compró la casa, le pagó $500,000. No, ¿para qué? Para que te vayas a encamar con otro. La China está caliente. La China está caliente y lo sabe todos ellos. ¡Van a ser papaces! ¿Quiénes? ¡Ay, Mica Viciconte! Por favor, todos juntos. Porque después del programa de Susana Jiménez apareció Mica Viciconte en el programa MasterChef anunciando esta noticia. Que rindió mucho más. Rindió mucho más. Es una linda noticia, es que estoy embarazada, pero bueno. Te felicito, Mica. Todos aplaudiendo el equipo de MasterChef como locos. Takati. Es lindo compartir Denis con Dumas. Ella este momento. Es lindo. Es lindo. Estoy haciéndole pucherito. No importa que me saques 30 segundos. Uy, hablando de eso, ahora tengo algo para contar. ¿De cuánto estás, Mica? Casi de 4. Ay, ¿casi de 4 hijos?
me sensibilicé. Vivo llorando, no sé, de lo que era yo, una persona un poco más fría, más dura, estoy en un momento como muy sensible y todo me toca, ¿viste? Me toca una fibra, así que nada, es un momento súper lindo para disfrutar. ¿Eso es el sexo? Sé el sexo, sé el nombre, todo. Lo que quieras contar. Es un nene. ¿Un nene? Un varón entre tanta nena. Ay, estamos contentos. Le van a poner pocho. Fabián deseaba al nene a morir, a nene. Yo decía, quería no, nene, si Cubero, nene, Nicole no se lo dio. Que esté todo bien, eso, ¿no? Claro. Pero fue nene, así que Luca. ¿Luca? Luca. ¿Luca Cubero? Luca, claro. Cubero. Luca, Luca Cubero. Luca Cubero, por favor. Luca Cubero, que va a venir a este mundo lleno de mujeres, lleno de tres hermanitas de una madre y de otra señora que se llama Nicole Neumann, que debe estar enroscada, que le fueron a preguntar a Nicole, ¿qué opinás de todo esto? Y no dijo nada. Nada. Que sí habló fue Pampita diciendo, ay, qué contenta, porque este chico que viene al mundo. Pampita se mete porque tejedora le dijo, qué bueno, este chico viene al mundo porque va a unir a toda la familia. ¿Qué habrá pensado Nicole? ¿Qué va a unir? Nada. Igualmente fue muy particular la manera con que, como lo anunció en su familia Mica Viciconte. Reunió a toda la familia en un parque y le entregó una tarjeta de invitación, como que Cubero se retiraba del fútbol. Era el último partido. Entonces le entregaba una invitación a cada uno. Entonces, cuando a cada uno lo abría, estaba la ecografía de Luca Cubero que decía: vas a ser mi papá, vas a ser mi tío, vas a ser mi madrina. Ay, hermoso, todo para las cámaras. A mí me encantó. Y tengo una última chiquita. Una chiquita. Renunció. ¿Quién? Renunció. Evelyn Bombrotka. La Don Bronca. Renunció. Resulta que ella acusó al equipo de intrusos de destrato y ninguneo por parte de sus compañeros. Uf, wow. Ay, por favor. ¿Cómo se va de esta hora? Porque yo no entendí más. Está Paula Varela. Está Karina Iavicoli, Payares Lucich, Virginia Gallardo y Marcela Baños. Están ellos y Evelyn Bondorca. Cambiaron todo. El mismo martes se fue. Oh. No se sintió destratada que esto que el otro, pero explicaron que realmente su contrato terminaba a fin de año. Evelyn era una herencia que habían recibido de Jorge Rial. Y no sé si se la querían o no la querían, pero la tuvieron que sostener a Evelyn porque era una herencia de papá Rial. Claro. Le dijeron que no iba a continuar el año que viene. Y habrá dicho, antes de que me echen, me voy yo. Cuentan que Evelyn también estaba muy, pero muy celosa. ¿De quién? Llevaba un cuadernito, ¿podés creer esto? Llevaba un cuadernito y hacía varios... Y escribía todos los planteos que después les iba a decir a las autoridades de Canal América. Entre agárrate Parodi porque te escribí en el cuaderno un montón de cosas. Y los planteos eran, fue a la gerencia con el cuadernito y dijo, Virginia Gallardo habló 5 veces hoy. Paula Varela habló 8 veces. Como un cuadernito de quejas. De quejas, de lo que ella no aparecía y de lo que demás aparecían. Karina Iavicoli tuvo 10 planos, o sea, 10 ponchazos. Pero estaba loca. Controladora loca. Loca, yo estoy seguro que iba a la casa y se ponía a ver el programa a ver cuántas veces salía ella y las demás. 10 planos. Marcela Baños, así por boludeces, pestañeó 5 veces. Llevaba un cronograma de todo lo que hacían sus compañeras. Muy bien, por favor. No tengas un equipo con la Don Bronca porque te dice hasta si bostezás, te manda al frente. Así y que todas las caritas de Doman dibujadas al costado. Me imagino, todo de. ¿Cómo era la canción? Bueno, no me sale ahora. No sos una, somos Doman o algo así, decir una canción que le habían hecho en Bendita TV. Bueno, chicos, les di todo lo mejor todo, que todo, tenía. Todo, y un todo. Esfuerzo oh, hiciste, porque todo. Se te ve. Y transpirando. Ahora te vas para tu casa. Transpirando. Y hoy tengo un tema de los Pimpinela. ¿Yo qué soy, Marcelo? ¿Yo qué soy, Humberto? ¿Yo qué soy? Eso es beautiful. Parece que en este tema no soy. ¿Yo qué soy? Por favor. Me voy porque no sé quién soy. Y ojalá me lo diga Lucía y Joaquín, porque ellos me pueden sacar este matete que tengo cerebral que no lo puedo aguantar.